Conocimiento, lo acepto en este momento. Y la gente congregada que me escucha esta cantada, lo que digo convencido, si él no se hubiera subido, yo ya no cantaba nada. Es una época pasada, pero hay igual que se descubre. Y yo creo que al 2 de octubre te refieres, camarada. La nación aún indignada y todo México entero, con un afán tesonero, huele como en esas montañas, como que a Lucio Cabañas. ¡Ay, Ayotzinapa, Guerrero! Debe ser un referente para que piense la gente antes de votar primero.